Un eslabón más de la cadena de Barrotes Cereal el día de hoy, inaugurando aquí en el Ejido El Fénix, la número 10. Así es, estoy muy contento, porque como ven ustedes, esto ha sido un éxito. Esta es la tienda número 10, como ahorita nos dijo nuestro amigo el alcalde, se van a enviciar no nada más el Ejido El Fénix, sino que son alrededor de unos 14, 15 ejidos que estarán beneficiándose con esta tienda. Yo estoy seguro que traemos servicio, precio y calidad. Memo, confianza, ¿tienes confianza en el norte del municipio? Tengo mucha confianza porque desde el primer día, en mayo, que pusimos la primera piedra, hubo efervescencia de la gente y el compromiso de tu servidor de traer lo mejor para estos ejidos. Y nosotros estamos seguros porque pues, no es la primera tienda. Ya con esta, como tú acabas de decir, es la número 10. Y la número 10, y es gracias al esfuerzo y la dedicación del trabajo de mis empleados, del trabajo de mis gerentes y de la cliente que, de la clientela que nos prefiere. Memo, qué mejor manera de celebrar tu onomástico que fue el día de ayer que con la inauguración de la número 10, ¿no? Ayer me fui, bueno, hoy en la mañana, me fui casi a las 4 de la mañana. Ayer estuve muy contento, yo no. Mi único festejo fue ahí en el súper, que partí un pastel con los muchachos, pero no dejé de trabajar. Y eso era, ya estaba programado, fue plan con maña, de decirme, me voy a regalar esto, que es lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque genero empleo, porque genero... Yo estoy seguro, si fíjate, la gente está contenta porque siente que hay precio, que hay servicio y que hay calidad. Estamos ahorita ahí en la salida preguntándole a la gente que cómo se sentían y se sienten muy contentos y muy a gusto por los precios que les estás dando. Gracias, y va a haber muchas promociones. Te quiero decir que ahorita va a haber rifa de carritos de un minuto, por decir así, a la 1 de la tarde, pero rifamos el primer carrito donde la gente afortunada se le dará lo que es la tradición cada vez que abrimos un súper, donde se lleva todo gratis en un minuto. Memo, ¿algo más que desees agregar para tu gente? Oh, pues agradecerle a toda la gente de estos ejidos que nos acepta, ¿verdad? Que nos recibe con los brazos abiertos y que sabemos que nosotros estamos respaldados. Como siempre te he dicho, yo no estoy solo, tengo a mis proveedores, a mi familia, que es la que me hace y que me levante temprano y que me vaya todos los... Yo ahorita no me voy a bañar y aquí estamos otra vez y estamos muy contentos. Hoy nos acompañó nuestro amigo Raúl, fue testigo de que esta tienda no va a dar para la gente que menos tiene los servicios y surtido y calidad. Okay, muchísimas gracias. Para Canal 2, Sergio Ayú.